¡Tenemos que arreglar esto! Pensé que Radio Libertad lo arreglaría todo, pero todo está de la mierda. Talia está haciendo cosas raras. No he dormido en días. Ay, nada ha salido bien desde que Paolo se fue. Mi dealer jura que vio a Paolo en el aeropuerto con ese maldito bembé. Dani, no puedes dejar que Paolo se vaya. Es el único que puede alejar a Talia del precipicio, carnal. Incluso fui a buscarlo. Llegué hasta la entrada del aeropuerto y luego ¡boom! Soldados por todas partes. Me cagué de miedo y corrí. Sabes que no soy bueno con los soldados, Dani. Tienes que traer de regreso a Paolo. Tienes que arreglar las cosas. Tal vez quieras pasar desapercibido, Dani. Hay muchos soldados por ahí. ¿Qué te metiste? Estás, Paolo.
Paolo, ¿dónde estás? ¡Avanzando! ¡Muévete! ¡Dale! No se puede abrir. Hola, Rojas. Me gustaría creer que estás aquí para ver a tu querido amigo Bembé. Pero ambos sabemos que buscas a Paolo. ¿Dónde está? Se supone que está en un vuelo a Miami en primera clase. Pero lo traicionaste. No. Esta fue una de esas raras sorpresas de la vida. Los soldados me estaban esperando a mí, Rojas, así que hice un trato. Ahí fue cuando lo traicionaste. Negocié mi libertad y algunos sobornos, pero no soy un desalmado. Te diré a dónde lo llevaron. Paolo está en un complejo en Barrial. Si le hicieron algo, vendré por ti. Promesas, promesas. Si fuera tú, me apuraría, Rojas. Paolo no está en las mejores manos. Allá arriba, Dani. Thank you.
Oye, bicho. ¡Tienes a Paolo! ¡Eres la verdadera salvación de Yara! Cierra la boca por un segundo. Lo capturaron. Se lo llevaron a un maldito balneario. ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? ¿Es un balneario elegante? ¡Bicho! Te llamaré cuando lo encuentres, ¿sí? Un rehén. ¿Por qué traerían a Paolo a un lugar así? Gracias, Libertad. Por el favor, presidente, claro. Es un genocida. ¡Sácame de aquí! Necesitamos justicia. Por favor, no quiero morir. Por favor, necesito tu ayuda. Vamos, Paolo, ¿dónde estás? Este no es el complejo. Se me acaba el tiempo. Más vale que Paolo esté aquí, o mataré a Bembé. ¡Paolo! ¡Soy Dani! ¡Paolo! Teléfonos nuevos. Son delgados. El dolor es parte del progreso. Eso lo aprendí de Castillo. Mira el vivero. No estaría en este punto sin mis campamentos de parias. Los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba. También los pobres o cualquiera al margen de la sociedad. 0.5 centímetros cúbicos de PG-240, lo que llamas el veneno. Y está entrando por tus venas. El doctor lo ordenó. ¿Y solo me resta? ¡Bloqueen ese pasillo! Buenos días, Dani. ¿Me extrañaron, cingados? ¿Talia? Vamos, cariño, estás a salvo. Estás conmigo. ¡Me puso algo! ¡Dios mío! ¡Me puso algo! ¡Llévalo con Matías! ¡Rápido! Bien, bien, te vemos allí. Matías, necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora. Paolo viene para acá con Talia. Fue el maldito doctor. Me envenenó. Necesito tu ayuda. Bien,
Debes venir a mi clínica por tu cuenta. Toma el camino norte, ese llega directo. ¿Entendido, Dani? ¿Dani? Un auto. Necesito un auto. No llegaré caminando. Muévete, Dani. Tienes que llegar con Matías. Dani, tómate un momento y por la ciencia, dime cómo te sientes. No eres real. A esas alturas, el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro. ¡Cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan. Tu subconsciente está ganando terreno. ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor. Deja tu cuerpo intacto para la autopsia. Teníamos que irnos. El castillo nos estaba acorralando. No, Dani. Venían por ti. Debería haber estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte. ¡Ah! ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad. Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa. ¡Debiste ser tú! ¡Ah! ¡Lo siento! Tenías que ser el suertudo. ¿Qué se siente? ¿Tienes los huérfanos? ¿Ese es tu gran sueño americano? Es un nombre horrible. Taller de reparaciones Resolver. Suena mucho mejor. ¿Alejo? ¿Sabes a qué me suena los huérfanos? A maldita lástima. Debería estar ahogándome en coños yanquis. No debías morir. Todo esto fue tan rápido. ¿Debí morir? Lo único que dirás, Dani. Dejaste mi maldito cuerpo en esa azotea. También nos iban a matar. Después de que la bala entró en mi cerebro, todavía podía ver. Viví lo suficiente para ver cómo Lita y tú me abandonaban. Alejo, por favor, detente. ¡Maldito suertudo! ¿Por qué tú vives mientras todos los demás mueren? ¡Vete a la mierda! ¡Es tu turno de morir! Tenemos que morir juntos, ¿recuerdas? Dani, ¿qué haces?
¡Dani! ¡Escúchame! ¡Suelta el cuchillo! ¡Ay, Dios mío, Dani! Bienvenido de vuelta, idiota. ¿Cómo está Talia? Ambos tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara. ¿Dónde está Paolo? Afuera. Está planeando la guerra. Carajo. Si vuelven a herirte así, no voy a volver a salvarte. Justo el guerrillero que buscaba. Es fuerte e inteligente, aunque un poco loco. Necesita tu ayuda. Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una guerra. Necesito reunir a nuestra gente y entrenarla. Eso significa que no dejaré a nadie atrás, ni siquiera a Bicho. Buena suerte. A estas alturas, todos importan. Lo siento. ¿Cómo andas? Mi hermana dijo que asesinaron a María. ¡Dios mío! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Come mierdas, desquiciado! ¿Dónde estás? No está. A ver si dejó algo por aquí que sirva para seguirle el rastro.
¿Quién puede vivir así? Así que Bembé les compra armas a los militares. Parece que la entrega fue en el rodeo. Qué bien, pero no me sirve. ¿Qué es este hedor? Robas una parte del vivir, ¿o no, Bembé? Debería ir a revisar ese almacén. Si encuentro a Bembé, encontraré a Bicho. Resiste, mi socio. Oye, Paolo, creo que Bicho hizo una estupidez. ¿Ahora qué hizo? Fue a buscar a Bembé. Estúpido come mierda. No te preocupes, lo encontraré antes de que llegue demasiado lejos. ¡Apúrate, Dani! Bicho no es rival para alguien como Bembé. Bicho le soltó los toros a todos. ¡Qué manera de morir! Bembé se asustó y mató a su comprador. Seguramente Bicho lo siguió. Paolo, el insensato saboteó uno de los negocios del mercado negro de Bembé. Soltó a los toros en un rodeo. Repinga, hará que lo maten. No permitiré que le pase nada. Huh!
No fue nada. Bien. Con cuidado, Dani. Arma pesada. ¡Es un rehén! Atento, encontraremos al culpable. Oye, tú, ¿me ayudas? Oye, nosotros no hicimos nada. Fue Enrique. Él fue el que robó el viviro. Creo que sigue allá adentro. ¡Yo no hice nada! Ya cálmate. Dime, ¿viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña. Sí, traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembé. ¿Y le dijiste? Sí, y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembé? Nadie sabe exactamente dónde vive, pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera. Es todo lo que sé, lo juro. Déjame ir, por favor. Paolo, sé dónde encontrar a Bembé. Y seguro que ahí estará Bicho. Exacto. Tranquilo, Paolo. ¡Ah! Thank you.
tal como lo escuché. Parece que Bembé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación. ¡Ese es el camión de Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! Realmente pareces alguien que sabe. ¡Bicho, qué carajo! ¡Sal de aquí, Dani! ¡Le voy a volar la cabeza a este cabrón! No lo harás. ¡Ah, no! ¿No crees que lo haré, Bicho, escúchame. Creíste que si venías se arreglaría todo. Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, Sé que no eres un asesino. Mira cómo tiemblas. Eres una rata asustada, una peste, un parásito. Sí, tomas y no das nada a cambio. Bicho, no lo escuches. Así es, bicho. Eres un bicho chupasangre. ¡Wow, wow, wow, wow! No eres un bicho. No eres un insecto. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo. ¡Cierra la maldita boca ahora! Me llamo Paz. Sí, sí. Bien, eres Paz. Tu nombre es Paz. No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto. Tu nombre es Paz. Y te necesito con nosotros. ¡Qué chamaco tan duro! ¡Pedazo de mierda! Al menos no les miento a mis amigos. Ya no importa, pero intenté salvar a Paolo. En serio. Paolo. Dani, dime que bicho está bien. Sí, lo convencí de no hacer algo muy estúpido. Está conmocionado, pero está bien. ¡Ah, carajo! Gracias a Dios. ¿Y Bembé? Sigue vivo y siendo un cingao. Coño, esperaba escuchar otra cosa. Siempre existirá un Bembé, Paolo, pero no hay muchos como bicho por aquí. Cuando bicho vuelva, al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda. Lo haré. Te lo prometo. Gracias, Dani. Dani, ¿cómo está mi paciente? Con vida, gracias. Y ahora tengo otra cicatriz para enseñársela a mis amigos. Lo dices como broma, Dani, pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan. Mira, la situación es favorable por aquí. Talia tiene una infección y nos quedan pocos medicamentos. Creo que Castillo tiene algunos de sobra. Pensamos lo mismo. Pasa por los 3 puntos de control en el camino al oeste de mi clínica. Rápido, Dani. La vida de Talia depende de eso. Semejanza.